Saludos, amigas y amigos de toda América y de Puerto Rico. Bienvenidos a una edición más de Naturopatía en Mesa Redonda. Esto es un esfuerzo de Tiva Televisión, del Instituto Bioético Dr. Norman y de la Asociación de Profesionales de la Naturopatía de Puerto Rico por mantenernos al día y orientarnos en la salud natural, en la salud bioética. Como siempre, con un panel espectacular de naturópatas licenciados en Puerto Rico, a quien tengo el gusto de presentarles, el señor Ángel Barreiro. Saludos. Doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Doctor González Rivera, lo extrañamos en el programa anterior, pero ya explicamos que tenía unos compromisos previos. Para hoy tenemos un tema muy interesante. Tratamos de balancear las fuentes noticiosas. A veces buscamos fuentes que están de acuerdo o que cabildean a favor de la salud natural, otras de fuentes que disienten, y discutimos también ese disenso. Hoy tenemos una noticia de Natural News que son personas que están de acuerdo con la salud natural, pero usamos la perspectiva de ellos para discutir lo más objetivamente posible el planteamiento. Y le voy a pedir al señor director que nos ponche la noticia. Ellos la han titulado La mayor conspiración sobre la salud: hacernos creer que no nos podemos curar sin intervención médica. Bueno, esto nos lleva a Barreiro, a la cuestión ética, si el hombre siempre tiene que intervenir de alguna manera o no tiene que intervenir, hasta dónde la naturaleza ayuda o hasta dónde se debe interferir o no. Pero para que nos introduzca la noticia, comienzo con usted. Sí, esto es parte de una serie de noticias que tienen que ver con el tema de la salud, sobre todo desde la perspectiva de la salud natural, pero analizando otros métodos, otros modelos de salud existentes, que titulado La verdad que a usted no se le ha dicho acerca de la salud. Esa es la serie de noticias, y esta noticia en particular parte de la premisa del por qué, o toca el tema del por qué las corporaciones y ciertos grupos de intereses económicos se han dado la tarea de suprimir la verdad sobre la salud, de manera que usted permanezca enfermo y confundido. ¿Cuál es la verdad no divulgada? Pues la verdad no divulgada es que nosotros todos, desde que nacemos, estamos programados para expresar con una huella, con un sello que permite manifestar salud en condiciones óptimas o perfectas. Pero que sin embargo el sistema hace precisamente todo lo contrario. Nos hace creer que tenemos que depender de un modelo de medicina convencional que vive de que las personas tengamos que consumir medicamentos de farmacia para poder mantenernos saludables. Fundamentalmente eso es lo que plantea, sí, no. Y eso pues nos trae a una y podemos abrir la discusión en ese ángulo que mencionaba y que usted toca. O sea, es un problema nacer. O sea, se nace, y entonces en vez de ver como que eso es un producto perfecto de la naturaleza, doctor, pues ya pensamos que es un producto incompleto, que le faltan unas vacunas, que le faltan, que hay que hacer una serie de cosas, que sí, hay que completarlo de alguna forma. Y eso, y ahí es donde está precisamente el error del sistema moderno, que nos ha llevado a creer en eso. Y la triste disyuntiva es que ya la gente han vivido y han crecido y se han madurado con esa idea en la mente. La sociedad que vivimos está prácticamente saturada de esa información y no pueden ver las diferencias en cuanto a que nuestro sistema nacemos programados para salud, no para enfermedad, y hay gente que piensa en lo contrario. Y por ejemplo, el otro día le estaba dando un ejemplo a un paciente y le estaba diciendo precisamente que cuando el cirujano, le estaba explicando lo que es la medicina natural, está diciendo aun cuando un cirujano abre, saca algo que está mal ahí y vuelve y cose,
Si la medicina natural no entra en funcionamiento, que es ese mecanismo innato que hay en cada uno de nosotros, que hace el proceso curativo, la herida no se va a pegar. La herida no se va a curar, claro. Ni el órgano que se removió, eso va a quedar a cerrar de nuevo ahí y la persona va a poder de nuevo caminar normalmente. Y eso precisamente es lo que tenemos que entender, que la medicina natural es esa fuerza innata que Dios puso en cada ser humano y en los animales y en las plantas. O sea, aún las plantas tienen la capacidad de restaurarse. Cuando usted le corta un gancho, cuando usted corta un árbol, muchas veces ese árbol vuelve otra vez y reverdece y crece y se sana de la cortadura. Y eso pues tenemos que verlo como una fuerza natural que está en la naturaleza, y por eso las civilizaciones no se han extinguido, porque si fuéramos a depender de la medicina, entonces, de la medicina moderna, vamos a decir, la medicina moderna, entonces sí que tenemos que pensar que la medicina moderna empezó el otro día y las civilizaciones han existido, las distintas razas han existido y han sobrevivido siempre porque hay esa capacidad innata en el ser humano de sobrevivir a todas las circunstancias, a todas las situaciones. De eso es que se trata, entiendo, este artículo. Ese concepto, sí. Y el concepto que estamos viendo, que no necesitamos esa dependencia que muchas personas tienen, de que, por ejemplo, yo conozco gente, déjame decirte, yo tuve que trabajar con gente que todas las semanas estaban en el dispensario, tenían que ir al dispensario, porque todas las semanas algo les pasaba. Exacto. Que ellos tenían que sentarse en el dispensario, pedir una cita y que los atendieran para esa situación. Y eso pues es una costumbre que hay en nuestro país, una mala costumbre. Pero es una costumbre que ha programado el sistema, porque fíjate que una pareja se casa, deciden tener un hijo, y fíjate que lo primero que se les recomienda es que vayan al especialista para poder examinar a esa muchacha, a ver si puede tener viablemente un hijo y una gestación saludable. O sea, que lo primero que se recomienda es el cuidado médico. Y durante toda la etapa gestacional es cuidado médico. Fíjate que al nacer tiene que ser en una institución hospitalaria, como si se tratara de que esa mujer que quedó embarazada... Que está enferma. Que el embarazo es una enfermedad. Sí, entonces se tiene que programar para ir cada dos o tres semanas allí para que le hagan un sonograma, que le hagan unos estudios, le hagan sangre, como si se tratara de alguien que está enfermo. ¿Ve? Y entonces tiene que nacer en el hospital, en las circunstancias donde casi todo el mundo que está allí está enfermo, ha llegado aquí allí por necesidad de algún tipo de atención médica. Entonces el niño nace y fíjate que lo primero que se le administra, ¿verdad? Se le administran unas vacunas ahora que se están obligatoriamente, como si se tratara de que ya ese niño vino incapaz de poder defenderse. Es como que desde que tú naces tú eres un liability para la salud pública. Sí. Según ellos, la consiguen. Y ahora en adelante tú te constituyes al momento de nacer. Desde antes de nacer, fíjate que ya eres dependiente del sistema. Naces y sigues dependiente. Hace unos años atrás yo hablaba con unos amigos míos que tengo que están en el campo de la salud convencional, y en la conversación salió el asunto del asunto de los antibióticos en los niños, donde ellos mismos se estaban dando cuenta de cómo se estaba abusando de los antibióticos. Y cuando yo les dije que mis niños nunca utilizaron un antibiótico y no fueron vacunados, ellos pensaron que yo estaba bromeando, que los estaba timando, pero miren, señores, fue así mismo. Mis hijos nunca tuvieron necesidad de usar un antibiótico, nunca se vacunaron. Y ellos no podían creer, porque ellos mismos están acostumbrados a ver los niños toda la semana yendo al consultorio, y ellos promueven las vacunas, promueven los antibióticos. Ni mis hijos tampoco. O sea, esto va para una tercera, cuarta generación. Uno lo que puede ver es que te han hecho creer, como muchas veces se ha dicho a través de diferentes medios, que ser saludable es un asunto médico, como si el cuerpo humano no tuviera la capacidad de restaurarse, de regenerarse. De hecho, por eso la noticia va un poquito más allá y menciona que parte de la conspiración es no hablar acerca de lo que es, de lo que se puede hacer. De lo que se puede hacer en términos preventivos. De hecho, dice aquí,
dice aquí en la noticia, no te informan cómo, nunca te informan, y usted sabe que es así, nunca le informan a las personas cómo los químicos, los metales pesados, los organismos genéticamente modificados, alimentos adulterados, etcétera, pueden afectar, pueden interferir con la capacidad innata que el cuerpo humano tiene de restaurarse a sí mismo. Mira, a lo que iba ahorita era precisamente que dentro de la conversación lo que se dio, y dice, si tú cada vez que un niño se enferma le das un antibiótico, ¿cómo ese niño va a desarrollar un sistema inmunológico para después poderse defender de cáncer y de otras situaciones que son mucho más complejas que el catarro común? Y entonces no me pudieron debatir ese punto. Por eso es que después ese sistema inmunológico que dependió del antibiótico, que dependió de todos estos tratamientos, de las vacunas y todo eso, se acostumbró a actuar con defensa prestada. Después no se puede defender de otras cosas, de otras enfermedades, ni del cáncer, si no se pudo defender de un catarro. Bueno, tenemos que hacer una pausa. No se retiren, vamos a continuar con este interesante tema con estos naturópatas licenciados. Estamos de regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy comentando la línea editorial de naturalnews.com, la mayor conspiración sobre la salud, hacernos creer que no nos podemos curar sin intervención médica. Usted puede seguirnos y seguir la noticia por el internet para que pueda contextualizar todo lo que aquí estamos diciendo y comentando. Bueno, ¿qué pasó con estos amigos que abogaban por el uso de antibióticos y otro tipo de cosas? Yo creo que ellos nunca creyeron que lo que yo les estaba diciendo era verdad, aunque han seguido la trayectoria nuestra de muchos años. Pero yo creo que se quedaron con la duda de si podía ser verdad o no. Y claro, no estoy diciendo que no hayan tenido los niños algún catarro. Bueno, en cuanto a la vacunación, el sistema intimida bastante. ¿Sabe? Hay gente que piensa que eso es imposible. Pero eso precisamente establece la dependencia a un sistema, porque ese niño que recibió vacunas y recibió antibióticos va a ser después el individuo asmático. ¿Ve? Y entonces esos individuos son los que después van a estar vulnerables a problemas autoinmunes. Y a cáncer y a otros tipos de problemas. Y son los que van a consumir el presupuesto de la salud del pueblo. Van a ser dependientes del sistema. Claro. Esa es la mejor forma de hacerse dependiente del sistema. El sistema los creó y ahora el sistema los va a llevar hasta las últimas consecuencias. Sí, porque es así. Eso se ha probado a lo largo de la historia. Miren, los chinos, que son muy sabios en estos temas de salud natural, que vienen hablando hace miles de años acerca de este asunto, tienen un axioma, un dicho de pueblo que dice que un catarro suprimido es una bronquitis diferida, y si lo mismo se hace con la bronquitis terminará teniendo pulmonía. Una pulmonía. O sea que lo hemos visto en infinidad de ocasiones, y eso lo podemos llevar al plano de los alimentos también, porque por ejemplo en el Instituto Bioético, donde tengo el privilegio de trabajar allí en combinación con junto a mi colega aquí, el doctor Norman González Rivera, he visto a montones de pacientes que se les dificulta entender cómo alimentándose de manera sencilla, tan simplemente como abstenerse del montón de alimentos con alto contenido de químicos, colorantes artificiales, etcétera, con solo abstenerse de consumir esas cosas, el cuerpo puede activar
sus poderes de recuperación y regeneración, y tan solo con eso la persona puede deshacerse, lograr el balance y deshacerse de casi todos los síntomas que tiene. Y aquellos síntomas que tal vez requieran de algún protocolo, pues eso precisamente es lo que se hace para lograr el balance. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Desde que abrimos las puertas del instituto. Y ahora que usted menciona el instituto, quisiera que comentara, que ustedes comentaran un poquito acerca de del concepto de medicina natural y medicina bioética, porque a veces sacamos esto de contexto. Yo he participado en paneles donde han hecho este señalamiento, que empiezan atacando la medicina natural, queriendo decir que sin la intervención del hombre, pues alguien que esté enfermo, pues no se va a curar, o que tenga un accidente que no se va a curar, haciendo una analogía quizás con el agricultor, que si no cultiva la tierra. Y por eso yo quiero que déjame llevarte al ejemplo más sencillo. Estaba el otro día yo hablando con un veterinario amigo mío, y él me estaba diciendo el trabajo que él pasa con los dueños de mascotas. Pero dice, mira, el trabajo, yo con los animales brego lo más bien, con los dueños de las mascotas es que tengo los problemas. Porque para explicarle que todos los animales, cuando se sienten enfermos, dejan de comer, ¿eh?, para ellos curarse, autocurarse, que a veces lo único que hay que yo tengo que hacer es meterlo ahí en la jaulita y dejarlo dos o tres días con agua y ellos se curan solos. Pero el dueño quiere saber cuántos antibióticos le puse, cuántos medicamentos le voy a dar, qué le voy a hacer, que si lo voy a operar, que si le voy... ¿Sabe? El dueño me mete una presión tan grande que a veces yo me veo obligado a intervenir con el animalito, sí, que lo único que necesita es descansar dos o tres días en la jaula de la comida y del dueño. Oye, eso era lo que me estaba diciendo, de la comida y del dueño. Mira, y yo digo, pero es que eso mismo nos pasa a nosotros, claro, en la oficina. Claro. Esa fue la lucha que yo tuve por tantos años en la oficina. Mira, yo he tenido la oportunidad de ver allí en el instituto personas que cuando tú cerraste la oficina aquí en Río Piedras, no se atendieron con más nadie hasta ahora, y simplemente han venido para aclarar alguna que otra duda, precisamente porque aprendieron a cómo mantenerse en un buen estado de salud, sin contar aquellos que nunca van a venir porque resolvieron su problema de padecimiento. Pero claro, al sistema no le conviene, que las personas sepan que modificando sus estilos de alimentación no van a tener que ir al cardiólogo, ni al endocrinólogo, ni al internista, porque simplemente no van a estar sufriendo ni de diabetes, ni de enfermedades cardíacas, ni al reumatólogo, ni van a tener que estar gastando. Pues entonces sí es cierto que existe una conspiración. Podemos entrar. Claro, que sí la existe. Claro, el planteamiento sí es correcto. Sí existe una conspiración. De hecho, los pacientes, los dueños de estos animalitos que usted mencionó hace un ratito, que van allí y de manera ansiosa le piden al veterinario que intervenga de manera invasiva, es porque han sido influenciados precisamente por el establecimiento. Así mismo hacen ellos con sus propios cuerpos. Claro. El día que el animalito que necesitan no come, recurrir a la medicina invasiva como primera alternativa, lo cual debería ser, si en todo caso, lo último que se hiciera. Día que el animalito por instinto no quiere comer, ya ellos están preocupados y desesperados, porque ¿cuándo será que el gato, doctor, el perro me ve obligado a pedirle que nos repase el estudio de las ratas que se le indujo unos tumores. Pero, y haga la referencia, porque déjame primero mencionarte esto, la experiencia de ese mismo veterinario. Me dice él, mira, tú quieres ver algo que yo sé que te va a gustar mucho, ven para acá. Me dice, mira, la comida de perro y de gato más cara que existe, la que nosotros les recomendamos a la gente que son muy exigentes con sus animales, ven para que tú veas los ingredientes: papa, zanahoria, remolacha. Y yo no lo podía creer, honestamente. Yo no lo podía creer. ¿Eh? Tenía y carnitina o un aminoácido añadido. Eso era todo para los gatos. Para los gatos tenía un aminoácido añadido. Para los perros era eso nada más. Entonces me dice, fíjate, y esa es la comida más cara que nosotros podemos recomendar aquí.
Pero la gente, cuando ya después de un tiempo que yo le doy, le receto esa comida, que se la dan en lo que el animal se cura, inmediatamente se la quitan y empiezan a darle de la comida que compra por ahí en todos lados. Que los enferman. Bueno, doctor, y entonces repásenos los estudios. Están trabajando con los animales como trabajan con ellos, porque fíjate que también hemos tenido, según hablo de esas buenas experiencias, de personas que ya se hacen independientes del sistema y no se enferman. Tenemos también aquellas personas que tan pronto se sienten bien, vuelven a los malos hábitos de comer lo que comían antes, porque piensan que el asunto de curarse, como se ha establecido dentro de esta conspiración, que usted se toma el medicamento hasta que se cura, o que usted hace el remedio hasta que se cura o se siente bien, pues entonces muchas veces luego de hacer las modificaciones alimentarias y de tomar los complementos que le ayudaron, vuelven de nuevo a la comida, a los patrones y a los estilos de hábito alimentario. Bueno, ahora sí, a nombre del público que nos está escuchando, yo quiero que usted nos repase. Usted lo ha mencionado muchas veces, pero quiero que una vez más repase y nos diga en qué consiste ese estudio. Es el estudio de la Universidad del Sur de California. El doctor Vance Longo tenía su laboratorio y estaba trabajando allí con ratas, y ellos la habían inducido en tumores para luego ensayar con esos tumores distintas sustancias. Y él estaba cerca, porque fíjate, estaban usando clorofila de planta, distintos tipos de clorofila y de distintas plantas, para inyectársela en los tumores. Y ellos veían que a veces pues ciertos tumores se reducían cuando se les inyectaba la clorofila. Bueno, el asunto es, lo importante del estudio es que la compañía que se dedicaba a darle la comida y el alimento a las ratas falló desde el viernes hasta el lunes. No apareció nadie a darle la comida. Cuando ellos llegaron el lunes al laboratorio y vieron que las ratas no habían comido, miraron los protocolos no tenían nada anotado, o sea que no habían comido, ellos se pensaron que el estudio se le había echado a perder. Y de inmediato, empezaron a analizar las ratas para ver cuánto habían sufrido desde el viernes hasta el lunes, 60 horas sin comer. Y el resultado de esas 60 horas sin comer de la rata es que todos los tumores desaparecieron. O sea, ya se le habían inducido tumores a la rata. Ya las ratas tenían los tumores crecidos en distintas etapas. Los tumores desaparecieron, las ratas estaban felices, estaban saltando, ninguna de las ratas se murió. ¿Por qué? Porque no comieron. Y el ayuno destruyó el tumor canceroso. De hecho, yo he visto que el doctor Longo ha participado en Europa de diversas exposiciones de salud. Ha seguido hablando del asunto del ayuno intermitente. Ah, pues vamos a retomar lo del ayuno intermitente y regresamos con ustedes. Esto es Naturopatía en Mesa Redonda. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, hoy comentando la línea editorial de Natural News sobre la mayor conspiración sobre la salud, hacernos creer que no nos podemos curar sin la intervención médica. Y hemos hablado de cómo pueden haber estas curaciones espontáneas, y el doctor González Chacón en el turno anterior nos repasó el estudio este de las ratas que por un error se quedaron sin comida y tuvo como resultado
nada más y nada menos que desaparecieran los mismos tumores que le habían inducido por semanas. Bueno, ahí estábamos, y entonces eso dio lugar a que el investigador pudiera hablar con mayor autoridad sobre lo que él llamó el ayuno intermitente, doctor. Me iba a comentar. Bueno, pero el concepto de ayuno intermitente es un concepto que se crea, que ellos crean, porque cuando fueron a hacer el estudio que hicieron con ratas, porque siguieron trabajando con las ratas de laboratorio, pero cuando lo fueron a hacer con seres humanos, se encontraron con el problema que los seres humanos no estaban dispuestos a ayunar, aunque fuera para curarse del tumor o del cáncer o lo que fuera. O sea que tenían un problema ellos allí muy grave, porque nadie no encontraron la logística humana, sí, ¿verdad? Sí, sí, que estuviera dispuesto a ayunar. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se inventaron un ayuno intermitente. Ayunaban cierto número de horas, entonces comían y volvían otra vez, ayunaban un cierto número de horas y comían. Y de esa manera se pudo terminar el primer estudio con seres humanos, que dio resultados extraordinarios, de que todas las enfermedades se curan, incluyendo el cáncer, con ayuno intermitente, según ellos. De hecho, tengo un artículo aquí que, que si nuestro señor director lo presenta, ahí está hablando. Ese artículo fue presentado en Scientific American, en el Journal Scientific American, que no se está viendo ahí ahora mismo en la pantalla, pero sí. nos está diciendo que el ayuno intermitente puede aumentar el span de vida, pero también nos habla aquí de que desde la década desde el 1900 se han estado haciendo diversos estudios en Cornell y otras universidades, en otros centros, no solamente que ya esto se sabía de mucho tiempo. Lo que pasa es que volvemos al asunto de intereses que pueden estar encontrados con esta situación, ¿verdad?, de lo que está implicado en el ayuno sustentado. Y dice aquí que pudieron constatar en laboratorio, en ratas inducidas para desarrollar Alzheimer, Parkinson's disease y otras enfermedades, cómo también se pueden eliminar el impacto y el desarrollo de la enfermedad cuando se someten a situaciones del ayuno intermitente. Claro, algo que no se puede confundir, con la restricción calórica, que son estas dietas ahora que están tratando de quitarte los carbohidratos y minimizar la ingesta de carbohidratos, donde también han podido ver algunas mejorías, pero son dietas de caloric restriction, donde no se pueden llevar por tiempos prolongados, precisamente porque el cuerpo sí necesita calorías, el cuerpo necesita la ingesta de calorías para los diferentes procesos metabólicos, ¿eh? O sea que el restringir la ingesta regular de alimentos algunos días a la semana, o la restricción calórica en cualquiera de los casos, se ha visto que ayuda a la recuperación de estas pruebas que se han hecho a nivel de laboratorio. Ellos no han llegado a las conclusiones que llegamos nosotros hace mucho tiempo, porque no tienen la misma guía que tenemos nosotros. O sea, cuando yo descubrí esto hace tantos y tantos años, oye, y hace muchos años, ¿sabes? Hace muchos años. Hace medio siglo, medio siglo, que yo encontré esta verdad tan grande y tan linda y tan importante que ha sido para tanta gente. La encontré precisamente en el libro sagrado, en el mismo que yo mencioné y siempre menciono, como la base de todas las ciencias. La encontré en el ayuno de Daniel, prueba a tu siervo por 10 días, Daniel 1:12. La encontré en el ayuno del pueblo de Israel a través del desierto, Dios le dio maná y masná. Y nosotros tenemos que entender que el maná era un tipo de cerealito, era algo una sumamente, una anjuelita, algo muy liviano, que rápidamente ellos, la gente del pueblo de Israel, acostumbrado a los manjares de Egipto, pues se sintieron sumamente restringidos porque se cansaban. Y le reclamaron a Dios. Murmuraron. Oye, murmuraron y dijeron, ¿por qué no ha dado este pan tan liviano?
que nos los comemos y al ratito tenemos hambre. Querían volver a comer lo que comían en Egipto, desde la salida de Egipto. Claro, claro. No, y fíjate que mencionaste. Un ayuno de 40 años. Oye, esto que interesante. Ayer yo hablaba con una pareja en mi oficina y ellos mencionaron el asunto del ayuno de Daniel, ¿verdad? Todo el mundo conoce el ayuno de Daniel, que por 10 días comió ¿qué? Agua y legumbres. Agua y legumbres. Y a los 10 días todos probaron estar más inteligentes y en mejor estado de salud que los que comieron de la mesa del rey. Pero en Daniel hay otro ayuno. Y es el ayuno de Nabucodonosor. Sí, el ayuno de Nabucodonosor, que por 7 años comió hierba como si fuera una bestia, perdió la mente. Y se recuperó de la locura. Se recuperó del trastorno mental. Y lo primero que hizo fue reconocer que el Dios de Israel era el Dios verdadero. O sea, que fíjate qué, qué tremendo eso. Por 7 años comiendo hierba, en 4 como si fuera una bestia. Y se recuperó después de eso. Entonces, volviéndolo al asunto de la noticia, pues podemos decir que la verdad no divulgada de la que se hace mención. Es una conspiración. Es también una conspiración, porque sí es cierto que en la medida en que no interferimos con la activación de los poderes de recuperación y regeneración del cuerpo humano, añadiendo alimentos de difícil digestión, de difícil absorción, cuyos nutrientes no pueden ser fácilmente utilizados y que dejan una carga tóxica en el organismo, interfiere precisamente con ese proceso. Con los mejores intereses. De hecho, yo cuando le hablo a las personas acerca de lo que significa el ayuno sustentado, porque esto es un concepto bien sencillo, pero para muchas personas, debido a que están acostumbrados a que si tú tienes mucho apetito y que comiendo mucho, que tú estás realmente saludable, es como usted ha mencionado que el enfermo, cuando en el hospital dice, mira, ya está bien porque ya comió. Pues a las personas allí, a los que van por primera vez, se les dificulta un poco comprender que el ayuno es realmente un descanso que se le da al cuerpo de aquellos alimentos que ya, como ya he mencionado, pues pueden obstruir el proceso de sanación en el ser humano y que obviamente pues hay que recurrir a una alimentación, si lo vamos a hacer por tiempo prolongado, hay que recurrir a una alimentación que pueda sustentar, siendo de fácil digestión, absorción, como ya hemos mencionado, cuyos nutrientes sean fácilmente utilizables y que dejen la menor carga tóxica posible en el organismo, para que entonces la sanación ocurra y que en el caso de aquellos asuntos que tal vez se hayan de salud que se hayan prolongado, pues tal vez sea necesario añadir un protocolo utilizando algunos suplementos nutritivos para enfocar, dirigir a un área particular del cuerpo esa ayuda adicional. Claro, eso sería un refuerzo. No solo que alimentos que añadan carga tóxica, sino que tampoco le creen un gasto energético al sistema para procesarlo. Fíjate que es interesante que cuando se habla de estrés fisiológico, muchas personas no comprenden ese concepto, porque para la mayoría de las personas el estrés está relacionado con emociones y sentimientos, con ansiedades. Pero el estrés fisiológico no es otra cosa que esto. El gasto energético es la cantidad de adaptaciones que el cuerpo humano tiene que realizar para compensar, porque hay algo que en tu estilo de vida está obstaculizando precisamente el que se pueda activar el poder recuperativo del cuerpo. Y sobrevivir a situaciones que son emocionales, muchas veces no son solamente fisiológicas, son emocionales básicamente, y luego tienen que enfrentarse a todo ese cúmulo de estrés y de trabajo, y eso es lo que lo enferma, pero no se dan cuenta. No, muchas de las personas no pueden darse cuenta que se están enfermando ellos mismos con su actitud, con su forma de ser, con su estilo de vida. Y fíjate, el mismo sistema lo reconoce, porque cuando una persona se enferma de los riñones, siempre el nefrólogo lo dice, baja las proteínas. Si tiene el colesterol alto y tiene problemas de infarto, baja las grasas. Y verán, si es diabético, entonces le hacen otro tipo de recomendaciones en la alimentación, pero es que nunca son suficientes como para sacar el cuerpo del atolladero, ni romper esas barreras de proteínas, de grasa, de exceso de químicos. Porque que mientras le quitan unas cosas, le dejan otras. Claro, porque de otra manera no podrías tú continuar pensando bajo la influencia de que estar saludable es un asunto
médicos. Pero y entonces también, si todavía están en una situación donde no se considera que es una enfermedad, pues no se les ocurre decir, quita las proteínas, quita esas grasas para que no te enfermes. Exacto. O sea, no se ve la relación. No, pero o sea, hay que esperar que tenga una etiqueta de enfermo. Pero mira hasta dónde llega la conspiración, que aunque tú puedes ir a comprar un suplemento natural, y sin receta médica, te dice que consulte con un physician, ¿verdad? Claro. Si está embarazada o si tiene alguna condición de salud, como quieras, consulte con un physician. Fíjate hasta dónde llega. Tengo que conspirar con el señor director que nos está pidiendo una pausa. No se retiren. Naturopatía en Mesa Redonda continúa. De regreso a Naturopatía en Mesa Redonda, en nuestro segmento final del programa hoy. Veo que nos acompaña Superpan, así que antes que se acabe el programa, pues quiero agradecer que el señor director nos muestre que el Superpan está presente en esta mesa. Y entonces, esto se puede conseguir, ¿verdad? En los health foods. A mí me encanta venir a grabar este programa, porque cada vez que lo hacemos llevas un pan. Me llevo una lonja de Superpan. Tiene la ración semanal. O sea, que tú quisieras que se grabara diariamente. Ah, imagínate si se grabara diariamente. Usted lo puede conseguir, son productos hechos éticamente con la salud en mente y recomendado por este grupo de naturópatas licenciados en Puerto Rico, señor Ángel Barreiro, doctor Norman González Rivera, doctor Norman González Chacón. Y bueno, en otro momento seguimos hablando de Superpan. Hemos estado conversando sobre el hecho de que se nos dice que no nos podemos curar sin intervención médica, asumiendo la línea editorial de naturalnews.com, que tiene una serie sobre esto, la cual usted puede cotejar y revisar a través de la internet. Y nos quedamos, yo creo que hemos cubierto una gama de temas. Llegamos hasta el concepto de ayuno sustentado, fuimos al concepto no llegamos a indagar mucho sobre la cuestión de hasta dónde el hombre puede intervenir por una curación. Digamos que alguien tiene una caída de un segundo piso, un tercer piso, y está sangrando y está arrando ahí, pues hay que hacer una intervención de la mano a mano, doctor eso Rosales. Es diferente, y déjame decirte que para eso hay muy buenos cirujanos en los centros médicos. Yo creo que aunque en el aspecto de la nutrición y de la curación natural están tan despistados y tan lejos de la realidad, En ese aspecto, por ejemplo, de los accidentes, yo te diría que conozco, por ejemplo, emergenciólogos con muy buena capacidad de ayudar a la gente, con un alto sentido de altruismo, de responsabilidad, de responsabilidad profesional. Y de conocimiento. Dedicación, son tremendos, tremendos, tremendos. Cuando llegan los heridos allí al centro médico, ellos hacen el máximo de sus capacidades por salvarle la vida, y eso pues tenemos que reconocerlo. No, y cuando llega también la persona que ha sufrido un infarto, todo ese tipo de situación, accidentes también, cerebrovascular del miocardio, que necesitan una amputación por no haberse cuidado, y los que sufren tantas emergencias precisamente por haber sido negligentes en su forma de actuar, pensar y
y de estilo de alimentación. O sea, que tienen que haber profesionales que atiendan ese tipo de situación. Y yo no le echaría la culpa al sistema médico, fíjate, totalmente, porque la gente es irresponsable y siempre se van a necesitar hospitales, claro, y siempre se van a necesitar ese tipo de instituciones para aquellas personas que no aceptan cuidar su cuerpo y cuidarse ellos, que son negligentes. Y a cualquiera le puede ocurrir un accidente en la carretera, sí, a cualquiera sí, le puede ocurrir un accidente en el hogar, en el trabajo, ¿verdad? Eso es diferente. Estamos hablando de aquellas personas que inclusive cuando un ser humano que se ha cuidado su alimentación, que ha cuidado de su vida, que tiene en mente ese concepto tan importante de la curación personal y del cuidado personal, tiene un accidente, ese es el que más rápido se cura y el que menos problemas le da al médico, porque es el que más rápido reacciona al tratamiento que le dan en una emergencia. Claro, o sea que hasta claro, para eso, hasta para tener un accidente hay que saber cuidarse de antemano, para que cuando ese accidente llegue, que no hayan infecciones, que no hayan complicaciones, que no haya un infarto en medio del accidente como ocurre tantas veces. ¿Por claro, qué? Porque las personas están sobrecargadas, la sangre muy espesa, el sistema está funcionando muy mal y encima de eso tiene un accidente. Las probabilidades son mucho menores de salir vivo de ese accidente o de salir bien, cuando en realidad, aun cuando el médico y los médicos que están a cargo de ese paciente estén haciendo el máximo por ellos no hicieron el máximo por ellos mismos, ¿ve? Y al ellos no haber hecho el máximo por ellos mismos, entonces todo el esfuerzo que hacen los médicos a veces se pierde, o a veces se complica y tienen que ponerle, entubarlo, meterle en intensivo, claro, porque no responde el paciente. Pero eso es un concepto totalmente diferenciado y distinto al hecho, a cuando algo se provoca sistémicamente por un estilo de vida, por lo que comemos y cómo se pretenda tratar, y no, que entonces y que cuando, se pretenda usar el antibiótico, la vacuna, y cuando esa persona acude a buscar ayuda profesional que no sea orientado debidamente en lo que causó el problema. Porque si algo nosotros hacemos ahí en el Instituto Bioético, lo primero que hacemos con los métodos de evaluación que tenemos es buscar la causa del problema y guiar a la persona a resolver el problema desde la causa, porque está bien que la persona vaya al médico y le dé un tratamiento para la hipertensión si está en unos parámetros que le puede crear un derrame cerebral. Pero también ¿pero qué va con a ser la después? Autoridad, claro, con la autoridad que tiene ese médico, también podría decirle, mire señora, usted ahora va a ir a su casa y va a eliminar todas las carnes y va a ir donde el naturópata para que le haga un plan y que usted no tenga que depender de esto toda la vida. Pero lo que ocurre es que, en mi opinión, eso es parte de la conspiración, porque se nos ha hecho creer que la medicina primaria debe de ser la invasiva, cuando lo que estamos mencionando aquí es que la medicina primaria preventiva debería ser preventiva. Entonces, uh-huh, si esos conceptos son los que la gente tiene en su mente, es lo que la gente conoce, pues es muy difícil que entonces también se pretenda que un sistema que ya está establecido, como es el sistema médico convencional, entonces de la noche a la mañana cambien su paradigma para pasar a un sistema preventivo que, económicamente hablando, haría que se perdieran miles de millones de dólares. Mire, esto que yo voy a mencionar aquí es algo muy polémico, pero yo me pregunto si parte de la conspiración no será el asunto ese de que existe una agencia federal que nos administra los alimentos que nos enferman y nos hacen creer que esos alimentos, porque están aprobados por ellos, son adecuados para el sostenimiento de la salud, que a la misma vez también después administran. Lo que pasa es que las drogas, lo que es droga, lo que es cosmético, lo que es alimento, eso es parte de la conspiración. Lo que pasa es que han mezclado en una sola agencia las drogas y el alimento. Entonces no tienen forma de separarlo. Claro que no. Es más, muchas compañías, muchas grandes compañías multinacionales que son dueños de grandes terrenos agrícolas alrededor del mundo, también son dueños de farmacéuticos. Correcto, porque está unido. O sea, una cosa está unida a la otra, porque están usando la tierra. Fíjate que estas compañías como Monsanto y,
y American Cyanamid y todas esas compañías se han apoderado de las semillas, las han intervenido, las han manipulado genéticamente y ahora las ofrecen como la única oferta que tienen los agricultores, claro, buena para ellos hacer negocio con sus cosechas. O sea, y eso pues está creando un mercado de frutos que son manipulados genéticamente, que no son aptos para consumo humano, que no van a producir salud en el ser humano. Y aunque, claro, aunque ahora mismo nadie se atreve a ir contra eso, fíjate que los mismos agricultores en los distintos países se han dado cuenta y los están rechazando. Los sacaron de muchos países de Centroamérica. Persiguen a los que tienen, uh-huh, insisten en tener semillas y seguir sembrando el método, sí, convencional. Claro, exacto, claro. Uh-huh. Y entonces la agricultura es un componente de la salud. Claro. No se puede concebir de otro modo, de lo contrario, pues entonces... La calidad del fruto va a ser la calidad de la salud del que lo consume. La calidad de la salud. Sin perder la perspectiva de que muchas de estas compañías farmacéuticas están viendo los alimentos como unos posibles carriers o unos posibles elementos de vacuna, para llevar, uh-huh, vacunas y otras drogas hacia las personas. Oye, de una forma esto, mira, sutil, ¿verdad? Sí, mira, si yo he escuchado, hay un documental muy interesante que se llama Pharma Burger, véalo, está en YouTube, que trata el tema de que como hay alimentos que pueden aumentar los niveles de colesterol, pues ahí están tratando de ver cómo le añaden las estatinas de una vez. Eso es algo insólito. Se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos el auspicio de Superpan y el que nos tongoneen cada vez con estos manjares cada vez que venimos a este programa. Barreiro, brevemente el site de la Asociación de Profesionales de la Naturopatía para los que estén interesados, que quieran contactar. Sí, es www.apnapr.com. Allí tenemos información. Y esté muy pendiente porque muy pronto le vamos a estar hablando acerca de noticias muy interesantes para todos ustedes. Bueno, esto ha sido la Naturopatía en Mesa Redonda de esta edición. Pero tan pronto como la semana próxima estaremos nuevamente con un interesante tema. Hasta entonces, que la pasen bien y que tengan una semana saludable.